Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz y bendecida tarde sea para todos. Por aquí ya es día lunes, mis amores. Feliz inicio de semana. Espero que se encuentren muy bien. Dios le bendiga grandemente a cada una de ustedes. Y como le dije, por aquí es día lunes. Son las 3 de la tarde, chicas. Yo ando aquí en mi habitación. Ay, espérense ahí. Ando en mi habitación recogiendo un poquito de reguero. Bueno, tendiendo la cama que estoy. Y miren para allá, puse esta cortina aquí, amarilla, en el centro, porque se veía como tan, no sé, se veía extraña, se veía, no me gustaba como se veía las azul sola. Entonces, chicas, miren, ahora lo que yo voy a hacer es... Ay, espérense, que se va a descargar el celular. Bueno, ya lo puse a cargar, por eso me senté aquí, porque tengo el, ¿cómo se llama eso? El conector, el enchufe. Lo tengo ahí y por eso me senté para hablar con ustedes. Miren, ahora yo voy a poner... aquí hay una bulla, mire, que ustedes no se imaginan en este barrio. Voy a poner la cuna de Elías, de mi bebé, que tiene 10 meses, por las personas que no lo conocen. Y también, antes de seguir hablando, les decirle que yo tengo otro canal. Tengo un canal principal. Si ustedes quieren pasar, se llama sencillamente Nayal. De igual manera, les voy a dejar el link en la cajita de información para que si gustan, pues vayan, se suscriban. Ese canal, antes yo compartía blogs, decoración y muchísimas cositas más. Pero lo dejé para solamente para compartir tips de decoración y moda. Por eso yo me creé este canal de solamente de blogs y todo lo que yo haga aquí en mi hogar, compartírselo a ustedes. Pues sí, miren. Ahora, como les estaría diciendo, voy a poner la cuna de Elías en mi habitación. Disculpen mis fachas, un degreño, miren. Voy a poner la cuna aquí en mi habitación. Antes yo la tenía aquí en la habitación, pero la pasé para allá. Porque don Elías no quiere dormir en esa cuna. Ustedes supieron, no quiere dormir en esa cuna. Él quiere dormir con nosotros en la cama. Y voy a ver si puedo, a ver hasta cuándo aguanto para empezar a ponerlo a dormir en su cuna solo. A ver cuánto tiempo yo duro en esto. Pues sí, eso es lo que voy a hacer ahora, mis amores. Espero que estén bien. Gracias por esas personas que se han estado suscribiendo a este canal. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Ahí le mostré un clip, un poquito de la comida que yo estaba haciendo. Unos domplines con salami guisado. Ahí se lo mostré un solo poquitico y después de ahí no le volví a grabar más. Eso fue como a la 1 de la tarde. Y miren el ruido. Escuchen. Escuchen ese ruido. Ay, Dios. Hace una brisita bien rica. Así que voy a poner la cuna y la voy a ver ahora, mis amores.
puse la cunita a Elías, lista para que él duerma ahí. Vamos a ver. Miren, le puse su moquitero. Le puse sus dos almohaditas. Le puse la sabanita esa que les dije, miren. Tiene. Y le puse esos dos peluchitos ahí. Cuando él vaya a dormir, obviamente no se lo voy a dejar, porque a los bebés cuando están durmiendo en su cunita, pues no se le puede dejar ni almohadas ni peluches, porque se pueden ahogar moviéndose en las noches. Por eso cuando él se vaya a acostar, entonces yo le retiro todo esto. No te saben. Pues sí, mis amores, ahí quedó ya la cunita de Elías. Como ustedes ya se pueden ver, se la mostré ahí. Entonces miren lo que me toca. Lo que menos me gusta hacer es doblar ropa. No me gusta doblar ropa. ¿A quién de ustedes no le gusta? Porque a mí no me gusta. Déjenme en los comentarios ahí. Así que manos a la obra, vamos a doblar esta ropa. Y vamos a eso. Terminé de doblar la ropa, puse en cada habitación donde corresponde. Entonces mire, la cuna la moví para acá porque ahí se me hace más fácil levantarme, aunque miren, no tengo tanto espacio para yo moverme aquí, pero es más cómodo para mí. Ya ustedes saben, miren, ya tendí mi camita, todo bien organizado. Entonces ahora, mi chica, voy para la cocina a fregar, a limpiar un poquito, y después más tarde voy a hacer la cena. Bueno, como les sigo diciendo, ya terminé de arreglar todo esto, la ropa y todo. Y como les dije, voy para la cocina a fregar y a terminar de hacer todo esto, y hablamos más tarde. Mis chicas hermosas, ya son como las 8:20 por ahí de la noche. Y ahora voy a hacer cena, voy a hacer una batida. Aquí tengo el agua, le puse un poco de azúcar. Y aquí están los guineos maduros. Le voy a poner leche evaporada y le voy a poner vainilla. Le voy a poner hielo. Miren, aquí tengo este hielo que en cubito. Yo lo pongo aquí. Y sí, eso es lo que vamos a hacer, una batidita, mis amores. Y la voy a acompañar con pan. Aquí está, ya le puse todos los ingredientes. Ahora vamos a licuar, chicas. Está mi batida, chicas, miren. Ahora vamos a servir aquí este vaso. Ahí está, miren. Lo voy a probar ahora. Está deliciosa, chicas, miren. Ahí está la otra. Esta es la mía. Ahora le voy a servir la de Misael. Ya le di la de los niños. Y sí.
Y la de mi sal yo se la di en este vasote. Ay, ahí se va toda la batida, solamente en él, miren. Ese vasote se debe ver de batida, miren.